marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en San Luis Potosí, mujeres se reunieron en la Plaza Fundadores para recordar que la deuda prevalece. Plasmaron con verde y blanco la leyenda: aborto es libertad. Con todo lo de la pandemia, decidimos sí salir a la calle. Vimos la importancia. La última acción que realizamos las colectivas feministas fue el 8 de marzo. Después se llamó pues al encierro. Entonces pues esto nos relegó otra vez a los espacios privados en donde se vive muchísima violencia. Después de las 17 horas ingresaron a la explanada. La mayoría vestía de negro y portaba pañuelos verdes. Llevaron material para pintar y unidas dieron forma al mensaje. Recordaron que en el Congreso del Estado no se han avalado iniciativas con las que se garantice la interrupción legal del embarazo. Este año se rechazó la segunda iniciativa para despenalizar el aborto aquí en San Luis. Pues el aborto es un tema de salud pública, porque es un tema que nos compete a todas las mujeres. Advirtieron que hacia actividades como la que estaba en curso, la población masculina no solamente externa rechazo, sino muestra intolerancia al grado de arremeter en su contra. Muchísimas agresiones. Con imagen de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.